de que se va a poder aplicar la vacuna Sputnik en mayores de 60 años. Y para hablar mucho más de esta vacuna, ya estamos en comunicación con Daniela Josbor, investigadora principal del CONICET y especialista en vacunas. Buenas tardes, Daniela. Pablo Vicente, Belén Martínez, te saludamos. Hola, Pablo. Hola, Belén. ¿Cómo andan? Bien, muy bien, gracias. Gracias por estar con nosotros, Daniela. Y aquí estamos hablando un poquito sobre esta vacuna, sobre la rusa, especialmente que estamos a la espera, ¿no?, de que den a conocer oficialmente que se pueda aplicar en mayores de 60 años. ¿Vos crees que así será, Daniela? Teóricamente sí, porque ayer, después del anuncio del presidente de Rusia, las autoridades nuestras que están allá en Rusia adelantaron que esos datos estaban y que además eran positivos en términos de seguridad y eficacia. Así que la expectativa es positiva. Daniela, ¿significa que es la misma vacuna que se aplicaría a los menores de 60 que no tiene complicaciones para los mayores, o tienen que venir esas futuras dosis con algunas modificaciones para que sí sea aplicable a personas mayores de 60 años? En principio, y en base a lo que comunicaron, parece que es la misma formulación. De hecho, en el ensayo clínico, en el protocolo, donde describen cuando arrancaron que lo iban a hacer, lo que iban a hacer, no hay una diferenciación de dosis, sino que sería la misma. Ok. Bien, Daniela, está todo el mundo esperando la solución de la vacuna y se ha trabajado intensamente en estos meses con mucha tecnología para que los tiempos de una vacuna sean acelerados. ¿Cómo se nos explica a nosotros, que no sabemos nada de vacunas, pero al mismo tiempo cuando uno ya empieza a ver las noticias y a interiorizarse del tema, parece que ya todos somos especialistas y hay muchos que dicen, ¿cómo puede ser que te apliques una vacuna que lleva tan poquito tiempo de estudio? ¿Qué le decimos a esa gente que tiene cierta desconfianza con la vacuna contra el COVID-19? Sí, mira, el desarrollo de una vacuna es un proceso que lleva un montón de etapas. Y así tiene que ser porque es todo empírico, hay que probarlo. Y comienza primero en el diseño, que es lo que vamos a poner dentro de la vacuna. Después pasa por ensayos en modelos animales, que si es exitoso, se arman todos los protocolos para hacer los ensayos protocolizados y muy contenidos en humanos, que son esas fases clínicas que estuvimos escuchando, que van desde la 1 hasta la 3, en donde se va incorporando desde menos individuos hasta decenas de miles de individuos en la última fase. En el caso de las vacunas para la COVID-19, esas etapas son las mismas, porque no se puede ni autorizar ni aprobar vacunas que no pasen por esos estadios. Entonces, la diferencia está, por un lado, ¿por qué se acortaron los tiempos? Es la pregunta. Entonces, la respuesta estaría, por un lado, en que había conocimiento en desarrollo de vacunas, no solamente en desarrollo de vacunas, sino también en vacunas para otros coronavirus que provocaron epidemias, no pandemias, en el año 2002 y en el año 2012. Y además, lo que se hizo para estas vacunas es atravesar esas fases clínicas, pero combinándolas en términos de poder reducir los tiempos sin afectar lo que es la exigencia. Uh-huh. Y respecto a la fase clínica 3, es la misma que todas las vacunas, nada más que se hace una evaluación en un punto intermedio de esa fase clínica. Entonces se analiza, dada la emergencia sanitaria por el número de infectados y por el impacto en las muertes, se hace la evaluación, pero después esa fase 3 continúa para hacer evaluaciones a más largo plazo y en todo caso ajustar respecto a la necesidad o no de aplicar un refuerzo más para prolongar sobre todo lo que es la duración de la inmunidad. Claro, lamentablemente no le podemos ganar tiempo al tiempo, Daniela. Ahora tenemos que esperar sí o sí que desde Rusia digan si puede ser aplicable para los mayores de 60 o no, pero para eso sí se necesita que haya voluntarios mayores de edad, que sabemos que están buscándolos, que están tratando de acelerar todos los pasos posibles, pero después también viene el estudio del ANMAT. ¿Eso cuánto tiempo podría llevar? ¿O va a ser bastante rápido, inmediato, confiando en lo que dicen en Rusia? Claro, por esta también emergencia sanitaria, nuestro ente regulador, que es la ANMAT, está analizando
en tiempo real los datos, como hacen los otros entes reguladores, entonces con eso también reducir. El viaje que hicieron ahora, en parte es también para la inspección, que es uno de los aspectos que se tiene que hacer, claro, del lugar de producción, porque es muy importante eso también, ver que se cumplan las buenas prácticas de manufactura, y bueno, y revisar también todos los datos de seguridad y eficacia, y si todo está bien, entonces lo autorizan. Entonces no debería demorar eso tampoco. Bien. Muy clara, Daniela, con los conceptos, con la explicación. Es realmente para nosotros muy importante hablar con profesionales como usted para que nos explique de una manera más coloquial y que podamos entender absolutamente todos la importancia, ¿no?, que tiene, y sobre todo en cuanto a todo este año de proceso y de trabajo con las vacunas, porque todavía hay mucha gente que descree, entonces está bueno tener la palabra de usted. Gracias, Daniela, por estar con nosotros. No, gracias a ustedes por el espacio. Muy que amable. Sigan bien. Gracias. Daniela Hosbor, investigadora principal del CONICET, especialista en vacunas. Se espera entonces la información oficial desde Rusia. Aparentemente ya estaría confirmado, pero se aguarda entonces el parte oficial para que esta vacuna también sea implementada en los mayores de 60 años.